Hola amigos de La Revoltosa, aquí empezamos una andadura con este programa radiofónico cibernético que pretende ser distinto, diferente y en el que no tenemos diccionario de sinónimos para seguir poniéndole adjetivos. Os acompañaremos durante un buen rato hasta que se acabe el programa más o menos. Y hoy os traemos una entrevista con una persona que ha participado en las marchas por la dignidad. Su nombre es Daniel Zureiro. Salió de su pueblo, pero bueno, es un poco despistado y entonces fue por su cuenta. Él esperaba encontrar gente por el camino, pero no encontró a nadie. Porque salió pues unos días tarde y al final adelantó a la columna que venía desde Galicia y al final llegó demasiado pronto a Madrid y vio que no había nadie en las calles y se volvió a su pueblo. Pero él en su corazón pues ha realmente participado en todo esto y es una persona que nos puede contar cómo siente todo esto de las marchas del 22M y tal. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy bien. Me fui para allí. Ay, mira que llegué que a Madrid que no había nadie. Me cago en la hostia cuando llego y digo, me cago en la puta que no hay nadie. Pero bueno, yo fui con mi banderita, fui con la bandera del escudo de mi pueblo, de Melgueiros. Llegué con la bandera allí en Madrid y la gente, bueno, me miraba raro y decían, este se ha venido un día antes y se vendera qué rara que es, ¿no? Pero bueno, yo la cosa era luchar por la dignidad y todo esto. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que te motivó a salir un poco de casa y ir a Madrid a manifestarte a tu manera muy sui generis? Bueno, a mí lo que me motivó fue que yo estoy en el paro, no tengo trabajo, no tengo nada. Bueno, yo vivía de la pensión de mi padre, ¿no? Pero, oye, que mi padre se murió y que en casa había que comer y no había para comer. Y entonces, pues digo, pues joder, pues voy a Madrid a protestar y un poco, por lo menos que sepan que estoy cabreado. Y además, pues como no tenía un duro, digo, mira, voy por el camino, digo que soy de las marchas de la dignidad y algo caerá, ¿no? Y bueno, la gente me ha invitado a comer, me han llevado a su casa y tal, me he echado un par de novias. Oye, ha sido toda una experiencia, ¿eh? Tú ya en otras ocasiones habías hecho, por ejemplo, el Camino de Santiago, cosas así. No, eso no lo hice porque, oye, como tenía pasta y estaba en casa de mi padre, tal, pues ¿para qué voy a ir yo por ahí andando, ni dando la coña, ni nada? Yo estaba ahí en mi pueblo muy tranquilamente jugando con mi PlayStation y punto. Pero bueno, o sea, tú te consideras un poco dentro del movimiento de los indignados y tienes algo en contra de todo esto de que se está haciendo, pues de los recortes y tal. Mira, yo la verdad, como nunca me he puesto enfermo, a mí me da igual si voy a un médico que es privado, que es lo que sea. O sea, yo voy ahí, me lo paso de puta madre y disfruto de la vida y no me preocupo de esas cosas de la política ni hostias. Pero bueno, joder, que es que estaba aburrido casi. Digo, voy a coger la bandera del pueblo de Melgueiros aquí, me voy a ir para Madrid. La voy a liar allí. Me hubiera gustado coincidir con la gente de las marchas, joder, porque pues, me había entretenido más. Bueno, pues a ver, vamos a recapitular. ¿Tú qué crees que has conseguido con esta protesta? Bueno, lo que he conseguido ha sido que me he quedado con los zapatos más gastados que la hostia, me he tenido que comprar otros, porque vamos, los he dejado en los suelos planas y tal, pero bueno, pero ha estado bien, ha sido toda una experiencia. Las dos novias que me he echado, pues bueno, están ahí ahora, claro, enfadadas entre ellas porque se han enterado que la una estaba la otra. Bueno, ahí he metido un poco la pata. Y bueno, yo voy para Melgueiros otra vez y yo qué sé, pues cuando sean las elecciones, pues ya veré si voto al PP o a UPyD o a yo qué sé, a cualquier partido de estos que gestionan bien y hacen las cosas como Dios manda. Pero a ver,
sea, tú lo que es de Movimiento Indignados no eres, ¿no? Y tampoco has participado muy activamente en todo esto. Y realmente has hecho esto porque te aburrías en casa y estabas sin un duro. Y... Pues sí, joder, yo qué sé, a mí tanto hippie, tanto soplagaitas que hay por ahí, pues tampoco te creas tú que me interesa mucho, o sea, yo qué sé, a mí me parece bien que vayan ahí, mira, que protestan y que se ponen muy burros, pues se les pegan otras hostias ahí con las porras, se les meten en la cárcel unos días y ya está, si este país es como ha funcionado toda la puta vida, vamos ahora aquí a inventar nada. Bueno, creo que quizás no eras el invitado que esperábamos. Pensábamos que no sé, que habías hecho todo esto un poco pues por la dignidad, por la privatización. Coño, la privatización, sí, joder. Yo toda la puta vida lo que he querido ser es empresario, tener una empresa y tal. Y si resulta que todo es público, los empresarios no tienen para hacer cosas. Bueno, Daniel, acabamos aquí la entrevista. Muchas gracias por haber venido y nada, esperamos que los demás que hayan ido a las marchas pues no sean como tú. Estamos escuchando ahora una canción que lleva por título Esto no es una crisis, esto es una estafa. Bueno, esto no es una estafa, esto es una crisis. Bueno, esto es lo que le ha pasado a Daniel, que ha vuelto a casa con los zapatos sin suela. Recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter en Brian Buffon y también a través del Facebook Brian Buffon. Os lo ponemos fácil para que nos podáis encontrar. Es que Daniel ha ido a Madrid y la ha liado parda porque realmente no iba a lo que iba y no sabía lo que iba. Pero ha habido otras personas que han ido, han caminado mucho y han venido andando desde lejos para pedir dignidad. Esa palabra tan manida y que simboliza tanto en esta época en la que estamos viviendo, desde aquel panfleto que se sacó sobre los indignados. El mundo se divide en indignantes e indignados. ¿Se puede considerar el movimiento de los indignados una revolución? ¿Podrá ser una revolución como la de los claveles en Portugal? O quizás acabe con estallidos de violencia brutales como los que vimos en Madrid, donde ya los adoquines se convertían, como hemos visto en Kiev, por ejemplo, en armas, y donde se apedreaba incluso a los del SAMUR.
saltándose esa barrera que ninguna guerra debería saltarse, de cuando alguien ya está apedreado, déjale que se lo lleven y lo curen, hombre. Pero claro, tampoco queremos llamar la atención sobre eso, ya que es anecdótico. Y como muy bien han dicho muchas personas, lo más probable es que los primeros que tiraron piedras eran infiltrados. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Tierra de fraternidades. Sé que Alfonso, la revolución de los claveles. Quizás España necesita una revolución como la de los claveles, una revolución pacífica en la que los propios antidisturbios, en vez de llevar pelotas de goma, llevan claveles en sus fusiles. Quizás. A sombra de una ziñera. Quizás eso ocurra cuando ya sean los únicos que tengan trabajo y todos los demás estemos en paro. Es increíble el aguante que tiene la sociedad española. La sociedad española aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Y quizás ese pacifismo nos lleva a la falta de acción, cuando en realidad el pacifismo, bien entendido, es acción, acción diaria y continua y valiente. Y mientras escuchamos de fondo la canción Tu Niño Bonito, una canción basada en el movimiento de los indignados, ya no somos un niño bonito del sistema, ahora nos tienen bien puteados. Mientras escuchamos de fondo esta canción, como decía, vamos a entrevistar a Gabriel Mendoza, que es un chaval de Madrid que no quiere decirnos su nombre. El Gabriel Mendoza nos lo hemos inventado simplemente para nombrarlo de alguna manera, que es uno de los chavales que ha participado pues en los momentos violentos del final de la marcha, cuando ya había concluido la manifestación, aunque no temporalmente, porque acababa a las 9, una serie de energúmenos con... Gabriel, no me mires así, un poco energúmenos habéis ido. Se dedicaron a coger adoquines y tirárselos, incluso a todo el que pasaba por allí. Disculpas. Gabriel, queremos saber por qué. ¿Por qué una manifestación pacífica que había transcurrido tan estupendamente, al final teníais que joderlo todo tirando ahí cuatro ladrillos? Bueno, es que la movida salga, vas a ver, tío. O sea, estamos hasta la polla ya de la opinión. Bueno, vamos a procurar de mantener un poco a ver, por favor, el lenguaje. Vamos a intentar no decir palabrotas, ¿vale? Vale, 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 tío, vale. Vamos a enrollarnos a tal. Mira, yo a la manifa esa fui, ¿sabes? Porque iban unos colegas míos y dicen... Mira, tío, que van a irme 700 pitufos ahí con la porra y tal. Y digo, pues sí, yo me tengo que ir para allá porque... Yo qué sé, porque no tenemos un puto duro para ir ahí, voy perdiéndolo de puto coño. Hostia. Y dijimos, pues vamos ahí, tío, que yo qué sé, mira, que nos detienen. Pues por lo menos tengo un bocadillo de mortadela. Bueno, pero... Tú fuiste con tus amigos allí, digamos que por diversión. Bueno, sí, es una manera más de divertirse, ¿no? Joder, hay gente que le gusta ir ahí a la Fórmula 1, a otros pues nos gusta ir ahí a piedras a los maderos, tío. O sea, cada uno se divierte como le sale, ¿no? Bueno, ya, pero quizás deberías de hacerlo en otros sitios, ya que esta manifestación, convocada por 150 organizaciones, quizás no era el sitio más adecuado para, en el último momento, dedicarse a lanzar piedras a Toquís, que además todavía quedaba gente mayor. Ah, pues que corra la gente mayor, tío, o sea, la gente mayor estaba por allí, que ya se empezaban a pirar y decíamos, mira, como esperemos a que se vayan aquí todos los manifestantes, ¿no? Pues ya no va, pues los policías igual se piran, ya no tenemos a quien tirarle piedra, además... Pues yo me apetecía mucho romper un par de lunas, tío, porque me desahoga, ¿sabes? Me desahoga, me ha dicho mi terapeuta, tío, tú cuando puedas rompe cosas porque eso desahoga mucho, ¿no? Y te sientes como más ligero y bueno, tal. Bueno, la verdad es que ha habido 50 heridos, ha habido policías a los que les han arrancado los dientes,
personas que han perdido cinco dientes en esto, les han tenido que coser. Y hay una pregunta que se hace todo el mundo: ¿por qué le tirabais piedras a la gente del Samur? El de Samur, porque son unos tíos, pues, o sea, si yo le meto a un pitufo, joder, porque se queda ahí desangrándose. ¿Qué coño vas a ir tú ni a curarlo ni nada, ¿sabes? Porque si vas a curarlo, pues todo mi trabajo me lo tiras a la basura. Yo lo que he querido es que ese tío se quede ahí, pues todo jodido con la boca partida. Y claro, viene un tío, ay no, que le doy analgésicos y tal, para que no le duela. Me cago en nieve, yo lo que quiero es que le Bueno, duela. pero eso quizás, no sé, no sé si esto, en esto estamos de acuerdo, creo que no. Bueno, esperemos que las próximas manifestaciones, ¿cuáles son vuestros planes para las próximas? A nosotros donde haya pitufos y tal, vamos a ir para allá y vamos a tirarles todo lo que pillemos. A coger las vallas, ¿sabes? Y vamos a coger las vallas y las vamos a romper y que hay un bar y tal. Bueno, mira, Sobre eso quería preguntarte yo, porque se ha dicho que bueno, que habéis, por ejemplo, roto pues un restaurante, es ¿no? un restaurante donde yo no voy a ir en la puta vida porque es súper caro, tío. O sea, a mí que me da igual, yo un atascado de un colega no la rompo, pero hay un restaurante donde mandan los pijos que son de los que votan al PP, pues que le den por el culo al pavo, ¿sabes? O sea, a mí que me da igual que los bancos. Los bancos, y son los que nos han arruinado, los bancos. Bueno, pero quizás, quizás toda esta violencia, ¿no crees que lo que puede provocar es una respuesta más exagerada todavía por parte de las autoridades? Pero si es que más violento ya no se puede ser, tío. Pues es que son súper violentos. ¿Sabes? Que es que te piden el carnet y te miran y te identifican y están ahí mirándote, ¿sabes? ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras, eh? ¿Por qué me miras? Si estoy haciendo algo malo, pues no me controles, tío. No controles mi forma de vivir, porque es genial. Esto me parece una canción, tío, Bueno, ¿sabes? mira, vamos a dejar la entrevista aquí porque veo que no estamos llegando a ningún lado. Muchas gracias por haber Bueno, opinado. gracias a ti, tío, por invitarnos, porque, joder, qué pocas veces que nos dejan hablar aquí a la peña, ¿sabes? Muchas gracias y esperemos que te detengan pronto y te metan en la cárcel en una buena temporada porque estás más loco que las maracas de Machín. Venga, hasta Vale, luego. tío, a ti también, ¿eh? A ver si nos vemos en el trullo, tío. Bueno, pues vamos acabando el programa, que hoy aproximadamente nos ha durado unos 20 minutillos. Para ser el primero no está mal, a ver qué se nos ocurre para el próximo. Y os dejamos con esta bonita melodía llamada La Mayuca. Esperemos que os haya resultado interesante el programa y nos oímos cuando tenga un rato por ahí para hacer otro programa y cuando se me ocurra algún tema interesante que charlar con todos vosotros. Hasta pronto.